Pipa es una expolicía que después de haber dejado en libertad a la proxeneta Cornelia Villalba, ha decidido llevar una vida en paz, alejada de la violencia, junto con su hijo Tobías, en un pequeño pueblo al norte de Argentina. Al inicio, la película nos muestra el cadáver calcinado de una joven lugareña llamada Samantha Sosa. Cuando llega la policía, determinan que la causa de su muerte fue por un accidente. Pero para saber qué fue lo que ocurrió, regresamos un día antes. Ahí conocemos a Etelvina, quien se encuentra revisando a las empleadas que fueron contratadas para la fiesta de esa noche. Entre las chicas se encontraba Samantha, quien aparecería horas después sin vida. Esa noche en la fiesta conocemos a Cruz y a Mercedes, quienes son hijos de Etelvina, pertenecen a la familia Carrera, la familia más poderosa y adinerada del pueblo. Mercedes es novia de Agustín, quien es hijo de Rómulo, el actual intendente del lugar. Samantha, esa noche sin ninguna autorización, entra a la habitación de Mercedes a hurgar sus cosas. Cruz la descubre y ella se deja seducir por él. Mientras eso ocurre, la policía irrumpe en la casa de un líder indígena golpeándolo y arrestándolo, acusándolo de robo de propiedades. Esa misma noche, Pipa regresa con su hijo de una fiesta. En el camino se topan con un puma. Después de esto, el animal salvaje se va. Cuando está ya en su casa, llega un tipo llamado Luis Paredes, quien es un cazador y quien dice encontrarse ahí ya que anda siguiendo al puma. Ella le dice por dónde lo ha visualizado y el hombre se va. Después de esto, se percata que en su corral hay alguien escondiéndose y de un momento a otro sale corriendo. Se trata de Samantha, quien parece estar escapando de alguien. Al día siguiente, su tía Alicia le cuenta que encontraron muerta a Samantha, por lo que decide ir a la comisaría a declarar y ahí conocemos a Rufino, quien es un buen policía y amigo de Pelari. Ella le cuenta que la noche anterior la muchacha estuvo en su casa. Él le cuenta que la encontraron muerta, al parecer a causa de un accidente, y que andaba huyendo porque se había robado un collar de la familia Carrera. Alicia le pide a su sobrina que investigue qué fue lo que realmente sucedió con Samantha. Ella no cree en la policía y piensa que detrás de esa muerte hay mano criminal. Entre las pertenencias de Samantha no se encontraba su celular. Rufino ha pedido una orden de rastreo y ubicación para saber quién lo tiene en su poder. Después de esto, se propone encontrar el celular, ya que aún se encuentra encendido y ha estado en movimiento. Cuando Pipa regresa, se da cuenta que alguien ha ingresado a su casa. Al ver al sujeto, comienza a pelear y antes de que este abandone el lugar, ella con un cuchillo logra herirlo en la pierna. El comandante que ha llegado a investigar parece no darle mayor importancia al asunto y al enterarse que Pipa era policía, sugiere que quizás sea un enemigo del pasado que la ha buscado para saldar una cuenta pendiente. Después de contarle a Rufino de lo ocurrido, se entera que el celular de Samantha ha estado emitiendo señales cerca de su casa. Ella sabe que quien la atacó en su casa estuvo ahí porque quien haya sido sabía que Samantha pasó por ese lugar la noche antes de que apareciera muerta. En ese momento, Alicia le envía una foto a Pipa donde está Cruz y Samantha bailando en la fiesta. Al enterarse que Paredes trabaja para los Carrera, lo confronta, pero él le dice que fue él quien encontró muerta a la joven la noche que estaba buscando al puma, pero no sabe nada más al respecto. La mejor amiga de Samantha dice que se encontraban en la fiesta, que a pesar que era una simple empleada se metió con Cruz y fue él quien le regaló el collar, que no fue ella quien lo robó como todos dijeron, se lo regaló para darle celos a su hermana. Ella le dijo que se lo quitara, pero Samantha no le hizo caso, prefirió seguir en la fiesta, fue ahí donde ella le tomó la foto y después de eso no la volvió a ver. Por lo que decide seguir a Cruz para averiguar qué fue lo que sucedió la noche de la fiesta. Cuando tiene la posibilidad de hablar con él, le dice que ella sabe que fue él quien le dio el collar y esa misma noche apareció calcinada. Él se ve sorprendido por la noticia y jura no saber nada de lo ocurrido. Etelvina al percatarse llega con Pipa y también la confronta, le dice que Samantha murió y sabe que su hijo estuvo con ella, pero esta se molesta y le pide que se vaya del lugar, lugar donde se lleva la fiesta de compromiso entre Agustín y Mercedes. Cuando se encuentra diciéndole a Rufino lo que sabe,
En televisión aparece el candidato opositor de Rómulo acusándolo por la detención de Nahuel, diciendo que se trata de una detención ilegal y con abuso de poder, acusándolo de robo de propiedades para poderlo despojar y que la mina que pertenece a la familia Carrera pueda apoderarse de más propiedades. También acusan a Agustín, el hijo del intendente, porque se encontraba en la fiesta donde se vio por última vez a Samantha, insinuando que ellos, junto con Etelvina y la policía, están ocultando la verdad de lo que le ocurrió a Samantha. Esa noche a Pipa se le aproxima un policía en la carretera para decirle que no se meta con los Carrera y que deje de molestar a Cruz porque son la familia más influyente del pueblo y que por su bien le conviene alejarse de ellos, dándose cuenta que la policía es corrupta y que trabajan todos para los Carrera menos su amigo Rufino. El intendente Rómulo en una conferencia dice que las acusaciones en su contra solamente las hace la oposición porque a falta de algunos días para las elecciones quieren obtener votos aprovechándose de la situación y que la foto donde está su hijo en la fiesta cerca de Samantha la sacaron de contexto para perjudicarlo y la policía para apoyarlo declaran que la autopsia que se le hizo a la joven dice que se trató de un accidente. Pipa, después de enterarse que Paredes le mintió porque esa noche sí se encontraba trabajando en la fiesta, decide espiarlo. Cree que oculta algo, pero este la descubre. Ella le dice que sabe que andaba esa noche persiguiendo a Samantha y no al Puma, como había dicho anteriormente. Pipa insinúa que lo hacía con un fin sexual, pero él le dice que no fue así y le cuenta lo ocurrido. Dice que él no quería lastimarla, ella andaba huyendo y cuando la había encontrado se detuvo un vehículo con cazadores para que no se percataran de que estaba ahí reteniéndola, tapó su boca y nariz para que no pidiera ayuda, sin darse cuenta terminó asfixiándola. Fue así como ella murió, pero reitera que no fue su intención matarla. Cuando ella está convenciéndolo para que se entregue, llega la policía. Al ver esto, Paredes, asustado, sale huyendo del lugar. Pipa le cuenta a Rufino que Paredes fue quien mató a Samantha, pero él no tiene herida la pierna, por lo tanto sabe que hay otros implicados en el caso de la muerte de Samantha. Paredes llega con Etelvina a pedirle su ayuda, diciendo que no quiere ir preso por el homicidio de Samantha, diciendo también que él solo seguía sus órdenes. Mientras Cruz, quien se encontraba por ahí escuchando la conversación, entra con su madre preguntando por qué mataron a la joven. Ella le responde que simplemente lo hizo porque los estaba protegiendo a él y a su hermana. Una vez más se ha encendido el celular. Rufino le indica a Pipa la ubicación específica, pero le dice que también algunos de los policías van a ese lugar, llegando a la conclusión de que ese teléfono ha de tener algo importante y comprometedor. El giro inesperado se da cuando sabemos que quien encontró el celular de Samantha y lo ha tenido en todo momento es Tobías, el hijo de Pipa. Rufino se dirige al lugar donde marca el rastreador, pero no puede avanzar porque en ese momento se encuentra una manifestación pasiva por las tierras que les han estado robando y para que liberen a Nahuel. Tobías y algunos amigos se encuentran con la intención de cazar al Puma, por lo que se encuentran en ese lugar. Cuando Pelari pasa buscando una vez más a Paredes, se da cuenta que también lo han matado con un disparo en la cabeza. Después se dirige para el lugar que le ha indicado Rufino sin saber que es a su hijo a quien están buscando por tener el celular. Uno de los policías ha logrado atrapar a Tobías para que les entregue el celular, pero el niño ha logrado liberarse. Rufino, después de haber hablado con los manifestantes, ha logrado que liberen el paso. En ese momento se da cuenta que el oficial Márquez está herido de la pierna, dándose cuenta que fue él quien entró la noche anterior a casa de Pipa y fue ahí donde lo hirió. Cuando Pipa se dirige hacia el lugar, los amigos de Tobías le dicen que la policía lo está persiguiendo, pero él ha logrado escapar. Tobías, después de haber escapado, va a casa de su tía y le entrega el celular. Al revisarlo, ve un video que grabó Samantha cuando se encontraba en una de las habitaciones. Entró Cruz a drogarse junto con Mercedes. En un momento, los hermanos comenzaron a besarse y después tuvieron relaciones incestuosas. Los policías, después de haber rastreado el celular, saben que se encuentra en casa de Alicia. Ella dice que les dará el celular, pero en lugar de esto los amenaza exigiéndoles que se vayan. Pipa había llegado ya a casa a buscar a Tobías, pero no logra hacer nada porque antes le disparan a Alicia. Los policías dicen que acusarán a Pipa del asesinato de su tía.
y mientras se van, uno de ellos se queda. Pipa entra a la casa y comienza a pelear con él, pero poco antes de matarlo, este la hiere con un disparo. Pipa termina de ver el video y se da cuenta que un amigo de Cruz entró en la habitación. Cuando este comenzó a decir que los acusaría con su madre y con todos los de la fiesta, Mercedes, para que nadie se enterara, comenzó a golpearlo, hasta que terminó matándolo. Luego se dio cuenta que Samantha se encontraba escondida grabando el video, por lo que comenzó a escapar. Después de todo lo ocurrido, Cruz, no pudiendo soportar la culpa por lo que había hecho con su hermana, la llama para despedirse porque ha tomado la decisión de privarse de su vida. Pipa, después de todo lo ocurrido, decide escapar con su hijo hacia la frontera, sabiendo que sus vidas también corren peligro. Cuando se encuentra en la carretera, se topa con una patrulla. Para evadirla, toma un extravío que conduce a una mina. El policía que la persigue pide refuerzos. Mientras todos se dirigen a la mina, Pipa llama a Rufino para pedirle ayuda diciéndole dónde se encuentra. Al llegar al lugar, se dan cuenta que ha perdido bastante sangre a causa de la herida. Pipa se queda en el lugar y le dice a su hijo que huya con el celular y que busque a Rufino para contarle todo lo sucedido y que le entregue el celular. Cuando uno de los policías está por atrapar a Tobías, ingresa Rufino disparándole a su compañero y matándolo. Mientras el comandante de la policía le exige a Pipa que entregue el celular, aparece Tobías, quien le apunta con el arma. Pipa le dice que la baje y que entregue el celular. Este lo lanza y en el momento que está por recogerlo, Pipa le dispara, matándolo al instante. Tiempo después se aclara el homicidio de Samantha y las demás muertes. Mientras los campesinos recuperan sus tierras, Pipa y Tobías al fin logran vivir en la paz que tanto han deseado para ellos. Así termina esta película. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el resumen y no olvides dejarme tu like. Será hasta la próxima.